y van a limpiar todo lo que es el lago de Valsequillo. Se inyecta oxígeno, se inyecta ozono al agua, se va retirando con otra máquina el lirio viejo, el lirio que ya no sirve, se tritura, ese se vuelve abono, y el lirio nuevo, que es el que permite que vaya deteniendo todos los sólidos, todos los residuos sólidos, que afortunadamente no van al fondo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir nuevamente abrir el lago de Valsequillo como un centro turístico. Podrán meterse a nadar los niños con toda seguridad. Ya lo que es el Politécnico Nacional y otras universidades, hemos checado cómo baja la contaminación de un 70 a un 80%. Pero además, esas aguas, como ustedes saben, todos los sólidos van al fondo y siguen siendo aguas de riego. Y está permitido que sean aguas de riego. Hoy, independientemente de que regresemos a zona turística, se seguirán regando todas las tierras alrededor. Tiene un costo aproximado de 200 millones de pesos. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.